La aventura de la vida. El universo, las plantas, los animales. El hombre. La aventura de la vida. Guión, dirección y presentación, Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Hoy les ofrecemos... Una historia triste. Si siguen ustedes habitualmente nuestros capítulos, habrán pensado en el destino de Nina, aquel delfín que espontáneamente vino a una ría gallega para hacerse amiga de los hombres. Nosotros continuamos, precisamente como les habíamos prometido, metidos, digamos, que en esta aventura. Recuerdo yo que después de pasar gran parte del día filmando al delfín, después de pasar gran parte del día haciendo de delfín en el mar, en el mismo medio donde tan perfectamente se desenvolvía el precioso cetáceo, agotados, algunos mareados porque el mar estaba picadillo, en el barco que nos servía de base, hablábamos y hablábamos del delfín. Dejábamos volar nuestra imaginación. Pero ¿cómo es posible que un delfín salvaje haya venido a hacerse amigo de los hombres? Recordábamos los casos que se cuentan. Un delfín australiano, un delfín antiguo, que los romanos hicieron imprimir su figura en la moneda precisamente para recordar que se hizo amigo de un niño en aguas mediterráneas. Otro delfín en Inglaterra, que había salvado la vida de una señora. Pero ciertamente no se conocía un caso tan preciso, un caso tan neto de una criatura marina perfectamente libre y salvaje que estuviera todo el día atendiendo a los amigos humanos. Habíamos visto a Nina, que en aquel momento estaba jugando con unos niños de una manera verdaderamente enloquecida, incansable. Pero ¿cuándo come esta criatura? ¿Cuándo se alimenta? Si no hace más que jugar constante y permanentemente. Acompañaba a todo el mundo que descendía al mar a jugar con ella hasta la escalerilla misma de la embarcación o del bote en el que habían llegado a sus aguas, a su dominio. Realmente, a quien yo envidiaba de verdad, quien a mí, diríamos, que me preocupaba porque su vida iba a quedar marcada para siempre, era Luis Ayeres, el submarinista que había sido el primer eslabón en aquella larga cadena que seguramente iba a dar mucho de qué hablar a la ciencia y también a los medios de información. Luis me cayó bien desde el primer momento y no me sorprende nada que le cayera bien también a Nina. Hombre corpulento, de faz risueña, hombre que de alguna manera lleva grabada en su expresión, sobre todo en la expresión de sus ojos, esa tremenda nobleza y esa tremenda sensación de amistad que se respira en la mar. En la mar como elemento femenino, en la madre mar, en un día de calma y de hermosura. Fue estudiante de medicina, amaba tanto el mar y sobre todo amaba tanto el fabuloso mundo submarino
que decidió dedicarse profesionalmente al submarinismo. Vivir debajo del agua, descubrir todos los secretos del mundo oceánico, precisamente en ese paraíso marino que es Galicia, en esas rías, en esas aguas llenas de vida. Y yo creo que el premio que le otorgó la vida por haber querido estudiarla dentro del seno de las aguas fue la amistad de Nina. Estoy convencido de que para siempre Luis Ayeres habrá quedado marcado por su encuentro con el delfín. Y él, mientras los operadores de la televisión recogían sus cámaras, mientras recuerdo que uno de los viajeros se mareaba de una manera tremenda porque el mar estaba picadillo, me iba contando cómo comenzó todo. Me iba dando sus impresiones respecto a Nina. Aquel día salí de mi casa sobre las 8 de la mañana para dedicarme a las faenas de costumbre y a la ensenada del Orbe a arreglar unas cadenas en unas mejilloneras. Y cuando me había llegado en el fondo y me encontraba enfaenado, pues arreglando una de estas cadenas, noté que me tiraban de una aleta, me rozaban una aleta, y pensé que era uno de mis compañeros. Y cuando sería mi sorpresa, que al darme vuelta vi que era un hermoso delfín que me estaba observando con toda atención. Entonces me fui aproximando despacito a él, sin hacer movimientos bruscos, y extendí una mano para hacerle una caricia. Cuando salí a la superficie fue contarle a mis compañeros lo que me pasaba, y que había un delfín allí que se dejaba acariciar por mí, y ya inmediatamente volví a tirarme al agua y el delfín volvió otra vez a ponerse a mi lado y se dejó seguir acariciando. Inmediatamente quise dar parte a la prensa, por esto que el animal aquel día ya trajo tanta amistad con nosotros que se dejaba acariciar por todo el mundo, y tenía miedo que llegara allí un desconocido pensando que este animal era dañino y se acercara a él precisamente para recibir una caricia y le pudiera hacer daño, le pudiera clavar un garpón, le pudieran hacer otra clase de perjuicio. El delfín se dejaba acariciar y jugaba conmigo horas enteras, toda la mañana me acompañaba tanto en mi trabajo como en horas de asueto, que yo me dedicaba a jugar con él y nunca quiso comer, al revés. Era él que una vez me trajo hasta incluso a mí peces que él había cogido y yo se los quitaba de la boca, se los volvía a tirar y él me los volvía a coger y me los volvía a entregar. Y yo entonces tenía que meterlos en la embarcación para que ya cesara en este juego, pues él volvía toda vez que él tiraba el pez otra vez, y me lo volvía a coger y me lo daba otra vez. Se ponía a mi alcance para que yo se lo quitara. Estoy convencido de que nuestros amigos del otro lado de las ondas se preguntan, bueno, pero ¿cómo es posible que un delfín, un animal que está perfectamente adaptado al medio marino, un animal capaz de alimentarse por sí mismo, un animal capaz de moverse libremente en su universo, dejara a los suyos, se expatriara, valga la palabra, y se viniera a vivir junto a los seres humanos, a una ría perdida en el mundo? Porque para nosotros una ría gallega y una ensenada es un punto geográfico, pero calculen la cantidad de miles y de millones de ensenadas que hay en todos esos mares más o menos templados que pueden recorrer los delfines de la especie Tursius truncatus. Nunca llegaremos a saberlo, pero sin embargo, nos conviene saber un poco sobre la conducta social y la vida de los delfines para tratar de explicarnos de alguna manera este misterio. Los delfines, y sobre todo la especie que nos ocupa, que parece ser que si no la más inteligente, al menos es la más capacitada para hacer amistad con el hombre, son animales tremendamente sociales. Viven en grupos que generalmente tienen una entidad familiar, algún tipo de lazos sanguíneos. En estos grupos, la defensa mutua es verdaderamente tremenda. Piensen ustedes que cuando los delfines comenzaron a conquistar el mar, hace millones y millones de años, cuando comenzaron su aventura evolutiva, no solamente tropezaron con un medio adverso, en el que era preciso reinventarlo todo, valga la palabra, era preciso incorporar un sistema respiratorio que permitiera al animal pasar mucho tiempo debajo del agua. Era preciso remodelar la anatomía para hacerle el cuerpo hidrodinámico. Era preciso inventar un sistema de comunicación y de información que al delfín pudiera permitirle vivir en un medio de escasísima luminosidad a cierta profundidad. Pero también era preciso librarse y, sobre todo, librar a los pequeños del ataque de los terribles tiburones que se ha podido comprobar que siempre siguen como piratas a las manadas y a las familias de delfines en el mar. Entonces,
los delfines se transformaron indudablemente en un mecanismo más de adaptación, en un grupo cerradamente social, en un grupo de animales que cooperativamente viven, explotan la riqueza marina y se defienden. Se sabe perfectamente que en los pequeños grupos de delfines de tipo, como les decía, familiar, o en las más grandes asociaciones, a veces se reúnen en auténticas manadas, en auténticas hordas que saltan alegremente con sus lomos al sol, llenando el mar de uno de los más bellos espectáculos, son siempre seguidos por tiburones. Los grandes, los poderosísimos tiburones blancos, tiburones de alta mar, quizá los más peligrosos de los devoradores de hombres, siguen a las manadas de delfines. Están esperando al moribundo, están esperando al herido, están esperando al pequeño que se separa del grupo para atraparle rápidamente y engullirlo. Porque lo que sí que se ha podido comprobar es que no hay tiburón que se atreva a atacar directamente a una manada de delfines. ¿Saben ustedes cómo luchan los delfines contra los tiburones? Se lanzan sobre ellos a la tremenda velocidad natatoria que caracteriza este animal, que se acerca a los 70 kilómetros por hora, y percuten con su fortísimo y picudo morro contra el vientre del pez y le producen la muerte precisamente por impacto. Es tan tremendo este impacto que se ha podido observar que basta que dos o tres delfines ataquen de una manera coordinada a un gran tiburón para que le pongan fuera de combate. Indudablemente, un delfín de la especie Truncatus, Tursius truncatus, no puede vivir solo. Y de alguna manera, queridos amigos, Nina se había quedado sola. Con una herida detrás de una de sus aletas pectorales, se había quedado sola y perdida cerca del litoral gallego. ¿Qué le habría pasado a Nina? Quizá un encuentro con un enemigo suyo ancestral, como el propio tiburón o el gran pez espada. ¿Acaso un golpe fortuito contra alguna escabrosidad o algún elemento humano? Muy difícil esto de concebir, puesto que los delfines se informan también en la oscuridad de cualquier obstáculo que encuentren en el mar. ¿Acaso la agresión directa de un barco de pescadores? Tampoco parece sencilla esta explicación. Lo cierto es que herida, Nina se había quedado sola. Se había separado del grupo social, del grupo familiar. Y seguramente empezaría a sentir esa tremenda angustia que proporciona a cualquier tipo de animal social el encontrarse solo. Estaría seguramente tan angustiada, tan terriblemente asustada, como un niño perdido en un bosque lleno de lobos. Estaría moviéndose en todas direcciones, llamando, emitiendo ondas, para tratar de encontrar a los suyos. Y lo asombroso es que Nina, además de haberse quedado sola, según pudimos comprobar en nuestras observaciones, era un delfín que había llegado a lo que podríamos llamar la pubertad. Era un delfín en el que se mezclaban necesidades de vida social con necesidades, diríamos, que nupciales. Es decir, todo empujaba a Nina a trabar lazos con delfines o con algo que a ella la recordara a los delfines. Y queridos amigos, ¿qué hay más parecido a un delfín en el mar que un submarinista con escafanda autónoma y vestido con su negro traje de goma? Yo creo que nada. Se mueve con las aletas de abajo arriba, no de lado, como los peces. Deja escapar burbujas, exactamente igual que los delfines, y tiene un brillo y una consistencia en su cuerpo que seguramente debe de darle al delfín, a través de sus ondas, una información de que aquello se parece bastante a un semejante. Pero sobre todo, el delfín también debe darse cuenta, también debe percibir, de que aquella criatura que no es un pez, que es negro y brillante como sus congéneres, que deja escapar burbujas y que mueve la extremidad caudal de arriba abajo, tiene sangre caliente, tiene un cerebro grande, tiene capacidad para comunicarse, es una criatura cerebralizada, diferenciada, capaz de pensar y de reflexionar. Y los avatares que llevaron a la familia de Nina a las proximidades de Galicia, el accidente que separó a la pobre Nina de su familia, la ruta que condujo a Nina
hasta la ría gallega y hasta el mar del Orbe, serían etapas sucesivas que no podemos hacer más que imaginar. Tampoco sabemos si Nina observó durante mucho tiempo a Luis Ayeres cuando éste trabajaba en las mejilloneras, o si bien fue una corazonada. Nada más verle, se acercó a él y le tocó en la aleta caudal, es decir, en las palmas natatorias. Lo cierto es que el gesto espontáneo fue por parte del delfín, no por parte del hombre. Fue el delfín quien buscó la amistad del hombre. Fue el delfín quien quiso decir de alguna manera al hombre que quería ser su amigo. Pero aquí hay algo muy importante en la historia. Si Luis Ayeres no hubiera sido un enamorado del mar, si Luis Ayeres no hubiera sido un hombre de corazón y con la cultura de un antiguo estudiante de medicina, todo podía haber acabado de mala manera. Calculen ustedes que Luis Ayeres, asustado en el fondo del mar ante la presencia de un enorme animal, puesto que los delfines mulares son muy grandes, da un golpe con su aleta en el hocico a aquella criatura o simplemente se aleja de ella de una manera, diríamos, que asustada. Inmediatamente lo hubiera percibido el delfín y no hubiera vuelto jamás a acercarse al hombre. Para que en un momento determinado de la vida de un ser humano, en el interior de un medio hostil como es el agua, Luis Ayeres respondiera a la sorpresa, al susto de encontrarse junto a un enorme delfín, volviéndose lentamente y acariciándole, digamos que en la barbilla, para demostrarle que también él quería ser amigo suyo, ahí para mí está el fulcro de la balanza de esta milagrosa amistad entre un delfín y los hombres. Pero hay un hombre también importantísimo en toda esta historia. Hay un hombre que, gracias al cariño con que se entregó a este tema, como él se entrega a todos los temas marinos, hay un hombre que, gracias a su sensibilidad, a su apasionamiento por todo lo que sea vida, por todo lo que sea noble, por todo aquello que merece la pena de que el hombre se embarque apasionadamente en un asunto, tomó como suya la aventura de Nina. Es mi querido amigo José Freire. Él me llamó emocionado por teléfono para decirme que había un delfín que se había hecho amigo suyo, pero lo más asombroso, y que casi me hace saltar de la cama, porque estaba yo ya descansando cuando me llamó mi amigo Pepiño, como casi siempre que me llama, es que me dijo que el delfín, además, le había salvado la vida. Esto era increíble. Pero ¿cómo es posible que de pronto, solo en 7 o 8 minutos de conversación, un amigo mío, en el que tengo fe absoluta, que conoce perfectamente la vida marina, que no es un profano, venga a decirme por teléfono, no solo que ha aparecido en Galicia un delfín, como aquellos que estudiamos en la historia de la vida, que se ha hecho amigo de los hombres, sino también que le ha salvado la vida? Era demasiado para creérselo en una sola conversación. Y me contaba José Freire, a bordo de la embarcación, porque él naturalmente también estaba allí, cómo ocurrió todo aquello. En efecto, en Lorbé, entre unas mejilloneras, allí enclavadas, divisé una embarcación propiedad de Ayeres, que la dedicaba para llevar a cabo sus trabajos profesionales de submarinista. Una vez allí, durante un buen rato, permanecí absorto contemplando un insólito espectáculo. Ayeres, vestido con el traje isotérmico, se sujetaba a la aleta dorsal de un delfín y navegaba así por la superficie de las aguas largos trayectos. Luego, hombre y animal se detenían. El delfín trazaba círculos alrededor del submarinista, sacaba su cabeza, profería unos gritos, desaparecía tras Ayeres bajo las aguas para regresar al cabo de unos minutos, tras un impresionante salto, como si se tratase de un misil, para de esa forma respirar e inmediatamente, al volver a establecer contacto con las aguas, sumergirse de nuevo. Momentos más tarde, ambos aparecían en la superficie y los juegos continuaban. Maravillado, casi sin poder creer lo que contemplaba, no pude reprimir la ansiedad de observarlo más de cerca. Me puse un bañador y me zambullí en las aguas. Nadé unos cuantos metros hasta llegar junto al animal. Y si bien en un principio cierto temor me invadió por lo que me podría ocurrir, a los pocos momentos el delfín y yo parecíamos como dos amigos que nos conociésemos de toda la vida. Y en ese momento yo aún no comprendía a dónde podía alcanzar esa presunta amistad, por algo que inmediatamente iba a suceder. En efecto, Luis Ayeres había regresado a bordo de su embarcación
Pretendía, con una cámara, recoger algunas secuencias gráficas para que yo las diese a conocer en el periódico en el cual yo colaboraba, El Ideal Gallego. Como las aguas del Orbe suelen ser muy frías y yo llevaba largo rato jugando con el delfín, noté como un pequeño calambre en una de mis piernas. En vista de ello, le grité a Luis Ayeres para que me viniese a auxiliar porque me daba la impresión de que algo me iba a ocurrir. El delfín debió darse cuenta inmediata de que yo necesitaba ayuda, porque al observar mi modo de gesticular se puso a mi lado sin dejarme ni un solo instante hasta que Luis Ayeres llegó a mi encuentro. En aquel momento tuve una de las mayores emociones de mi vida al darme cuenta del gesto, la acción y el instinto del delfín y la amistad que me acababa de demostrar. Nadie pondrá en duda que a José, a mi buen amigo Freire, un delfín le ha salvado la vida. Nadie pondrá en duda de que un delfín, al menos ante la posibilidad de que fuera a perder la conciencia por enfriamiento, por emoción, por una serie de razones, aunque después hubiera podido acudir Luis Ayeres para ayudarle, pensó, y permítanme que vuelva a emplear esta palabra, que era necesario ayudar a un ser humano, que era necesario ponerse a su lado para que pudiera agarrarse a su lomo y mantenerle a flote hasta que se acabara el peligro. Pues bien, desde tiempos antiguos se sabe que los delfines han salvado a náufragos. Desde tiempos antiguos se sabe que los delfines sienten una irresistible tentación de jugar con los niños y que precisamente, sobre todo, el juego consiste en tratar de mantenerles a flote, de evitar que se hundan. Ya les decía que en la ciudad de Hipona se hizo acuñar una moneda para recordar la efemérides de que un delfín había salvado la vida de un niño y luego se había hecho amigo suyo. En Inglaterra hay una señora, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que fue también salvada por un delfín cuando se encontraba alejada de la costa y prácticamente a punto de ahogarse. Uno de los pocos casos en la historia de la humanidad es, por consiguiente, el de José Freire. ¿Pero por qué hacen estas cosas los delfines? Se sabe, y se ha podido comprobar perfectamente por las observaciones que se han hecho en el medio natural, no en piscinas de laboratorio, de los delfines, que cuando un delfín es herido y cuando este delfín empieza a hundirse y no puede salir de vez en cuando a flote para respirar, entonces sus compañeros, dos compañeros, se colocan uno a cada lado, exactamente debajo de las aletas pectorales del delfín y lo mantienen a flote y lo sacan de vez en cuando a flote para que pueda respirar, para que pueda absorber el oxígeno que necesita para vivir. Porque es preciso, amigos míos, que no olvidemos que, como reiteradamente hemos dicho en estos programas, el delfín es un mamífero como nosotros. Lo que ocurre que es un mamífero tan perfectamente adaptado a la vida marina que, mediante las fosas nasales que han emigrado a lo alto del cráneo y que se comunican con el exterior mediante un solo orificio dotado de una fuerte válvula que se llama el espiráculo, absorbe del medio atmosférico el aire necesario para pasar un largo tiempo debajo del agua. Es almacenado perfectamente ese aire y hay un complejo metabolismo de todo el animal que le permite aprovechar perfectamente el oxígeno, pero no tiene más remedio que de una manera periódica salir a la superficie para respirar. Hay algo verdaderamente prodigioso y es que en el delfín esto es algo tan mecánico y tan, diríamos, que aparte de la voluntad y de la consciencia como en el hombre respirar. Ningún hombre tiene que pensar que respira. Cuando dormimos, respiramos perfectamente. Y ahora que seguramente ustedes me están escuchando con atención, que agradezco, sin darse cuenta, están respirando. Pues bien, se sabe que los delfines duermen y que cada rato salen a la superficie sin despertarse para expulsar el aire por el espiráculo y para recoger el oxígeno que necesitan y vuelven a sumergirse unos minutos, y que esto lo hacen de una manera automática. Y se ha podido comprobar entonces que cuando un delfín se encuentra imposibilitado o herido, esos dos compañeros que le llevan le sumergen durante unos minutos y le sacan a la superficie para hacerle la respiración artificial, señores, para hacer exactamente el estímulo que necesita el delfín para no ahogarse. Esto es asombroso. Y creemos, sinceramente, que en mamíferos marinos
en animales que, a pesar de estar perfectamente dotados para la vida en el seno de las aguas, dependen por encima de todo del oxígeno atmosférico para respirar, ha debido de fijarse evolutivamente, genéticamente, de una manera imborrable en la conducta que podríamos llamar innata, este tipo de comportamiento de socorrer al delfín que se ahoga, aunque sea un animal marino. Y que la fuerza de este impulso puramente instintivo, puramente congénito, es tan grande en el delfín que no solamente reacciona ante el estímulo de un compañero que se debate por salir a la superficie y que resopla porque se ahoga, sino que también, cuando esto le ocurre a otro mamífero, aunque el mamífero sea un hombre, el delfín sabe percibir con su delicadísima sensibilidad este momento dramático y se acerca al hombre o al niño o al otro delfín y no solamente lo saca a flote, sino que intenta hacerle la respiración artificial. Así podríamos explicarnos de una manera, diríamos que de fondo científico, la conducta del delfín cuando quiere salvar la vida del hombre. A no ser que pensemos, y a mí me gusta más pensar así, que el delfín, de una manera deliberada, porque quiere y porque es bueno, salva la vida de los buenos amigos enamorados del mar cuando estos se encuentran en un mal trance en las aguas marinas. Se preguntarán, mis queridos amigos de la radio, por la razón por la que en una historia en la que todo han sido matices apasionados, sorpresas agradables, buenas voluntades por parte del hombre y del delfín, la hemos dado el título de una historia triste. ¿Qué hay de triste en todo esto? Hay de triste la nota, el epílogo, el final, que suele terminar con la aventura de casi todos los animales que pretenden hacerse amigos de los hombres. Es espantoso, pero es así. La mayor parte de los animales salvajes que pretenden trabar amistad con el poderoso ser pensante que se ha hecho dueño del planeta, acaban mal sus días. Tomamos todas las medidas para que la vida de Nina estuviera a salvo. Disfrutamos de las mayores garantías de las autoridades marítimas de La Coruña. Nunca he visto acoger, y desde aquí quiero agradecérselo, un caso con tanto cariño, con tanto interés. Estábamos convencidos de que nadie podría atentar contra la vida de Nina. Se hizo pública la decisión de la comandancia de Marina de proteger estrictamente a aquella criatura que podía transformarse en el futuro, como aquel famoso delfín de Australia, no solamente en una amiga de los seres humanos, sino en un motivo importantísimo de estudios científicos. Ya había venido un equipo de Cousteau y un equipo de científicos americanos, sino en un motivo también de una tremenda corriente turística. Queríamos salvar la vida de Nina. Queríamos decir a los delfines que estábamos también dispuestos, al menos como ellos, para tratar de entendernos con una especie, a través de las fronteras que separan unas especies de otras. Queríamos hacer todas estas cosas, pero no pudimos. Nina vino a llamar una riente mañana de primavera a la puerta del hombre. Nina tocó, quizá con ternura, con timidez, con gentileza, hasta con coquetería, una aleta del submarinista para decirle que quería ser su amiga. Nina salvó la vida de José Freire. Y un día de lluvia torrencial, un día triste, un día que tenía todos los negros toldajes del Atlántico cuando se pone dramático, Luis Ayeres, el primer hombre que conoció a Nina, y José Freire, el hombre que divulgó la noticia de su existencia, pudieron encontrarlo en su cadáver. Estaba medio podrido. Daba asco verle. No había nada ya de la gracia de aquella criatura. Inverosímil, fabulosa.
Nadie podría descifrar ya el secreto. Los delfines no se mueren de repente. Yo lo sé. Y solamente 2 días antes de su desaparición la habían visto gallarda y amistosa junto a una embarcación. ¿Qué la pasó a Nina? ¿La dio un infarto de miocardio? ¿Chocó contra algo que nunca podría chocar? ¿O hay una mano que acabó con la vida de Nina? Yo pediría con todas mis fuerzas al padre de todos los delfines y de todos los hombres y también de aquella mano que no hubiera una mano. Que Nina muriera de forma natural. Porque si hubo una mano que cerró la puerta a la comunicación entre el mundo de los delfines y el mundo de los hombres, es una mano a la que seguramente espera un destino mucho más triste que el de la pobre Nina. La próxima semana, Félix Rodríguez de la Fuente nos introducirá de nuevo en... La aventura de la vida. Una producción de Radio Nacional de España con efectos especiales de Carlos Machado. Montaje musical, Eugenio Borrego. Control de sonido, José Soria. Realización, Herminio Verdú.